muy contento por el nivel de los luchadores de lucha libre de Barcelona, propuso un enfrentamiento entre su People Dominus, Pursuit Pro Wrestling, y esta academia, esta federación nuestra que es Lucha Libre de Barcelona. Así que hoy, allí va a haber un marcador con el resultado que irá saliendo de cada combate, porque todos los combates son, van a ser Lucha Libre de Barcelona versus Pursuit Pro Wrestling. Vamos a ver muchas caras nuevas hoy. Así que os pido, por favor, todo vuestro apoyo y todo vuestro fervor, este enfervorecido aplauso para nuestros luchadores. También para nuestro referee que está, por favor, un aplauso para Quique. Pero bueno, no solo hoy, hoy no solo vamos a tener, o sea, todos los combates van a ser NLV versus Pipido, hoy también vamos a tener combates por medallones, combates por títulos, vamos a tener un show, os lo digo yo, va a ser impresionante. Y además, hoy, por favor, cuando acabe el main event, no os vayáis. Porque tenemos un anuncio que se os van a caer los gallumbos. ¿Vale? Y antes de empezar con la lucha, ya sabéis, es mi obligación como speaker deciros cuatro cosas. La primera, destinada sobre todo a los más pequeños. Esto requiere mucho entrenamiento, mucha dedicación y mucho sacrificio. Así que no lo hagáis en casa, por favor. ¿Vale? Los mayores tampoco, ¿eh? En el curro el lunes no vale ir a por el jefe a hacer un suplex. No, feo. ¿Vale? Si queréis, os apuntáis a la Escuela de Lucha Libre de Barcelona, entrenáis y si tenéis madera para ello, podéis poner unas mallas, subir aquí y luchar contra la gente de todo el mundo, porque hoy tendremos un combate, son combates muy internacionales. Regla número 2, que siempre digo a la gente de las primeras filas, ¿vale? A veces la lucha no se queda solo aquí, ¿vale? Si veis que un luchador os pide que os apartáis, ¿vale? Una rodilla en el ojo no hace gracia, ¿vale? Tampoco un codo en el hígado, ni muchas otras cosas. Vale, entonces, después de este reto de Nathan Black con nuestro Javier Vives, pues eso, yo creo que vamos a empezar este show, ¿sí? Empezamos este show de Lucha Libre Barcelona vs. Pipi Doy. Bien, así que es. O sea, el primer combate de hoy va a ser un combate individual a una caída por un medallón. Esos medallones, recuerdo, aquí nuestro referee, Quique nos enseña uno, dan la oportunidad de participar para ganar esa codiciada máscara de oro. Ya hemos repartido algunas y las que quieran. Bien, pues damos comienzo a este NLV versus PPW. Representando a Lucha
Thank you.
Thank you.